Partido Comunista de Venezuela por darnos esta oportunidad. Buenos días a todas y todos ustedes, colegas. Mi presencia aquí obedece a que fui invitado por la cadena Telesur como analista de los resultados electorales que se realizaron en el día de ayer en Colombia. Hicimos en el día de ayer un programa toda la tarde en Telesur, junto con otros destacados académicos, intelectuales colombianos que desde Bogotá también participaron en este primer análisis sobre los resultados del día de ayer. Y voy a permanecer acá hasta el día de hoy, primero porque quería estar aquí con los camaradas del partido hermano de Venezuela y también porque tengo otros compromisos en la tarde con Telesur. Como ustedes saben, ayer se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia y ha ganado esa primera vuelta electoral el candidato Óscar Iván Zuluaga, que es del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque no logró más de la mitad de votos que se requieren para poder ser elegido sin necesidad de una segunda vuelta, habrá la segunda vuelta, que va a ser el 15 de junio próximo, 3 semanas, en la cual solamente estarán el candidato Zuluaga, uribista, ganador por un pequeño margen, y el segundo, que es el presidente candidato a la reelección, el señor Juan Manuel Santos. En realidad no hay una opción para la izquierda, para los sectores democráticos en esta segunda vuelta. Y por lo tanto, los partidos de la izquierda, los partidos democráticos colombianos, tendrán que resolver en el día de hoy y de mañana cuál es su conducta, cuál es su posición frente a esos dos candidatos que se disputarán la presidencia el día 15 de junio. No puedo adelantar nada porque acabo de llamar a Bogotá y todavía está en desarrollo las reuniones tanto en la dirección del Partido Comunista como de la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, que lograron el 15%, un poco más, 15.3% de la votación en el día de ayer, cercana a los 2 millones de votos. Es una importante votación y que puede ser definitiva frente a la decisión final, en tanto que la diferencia entre Zuluaga y Santos fue de escasos 400.000 votos. Así que la izquierda va a ser muy importante ahí, como otros partidos de la derecha y del centro, fundamentalmente el Partido Conservador, que tiene una votación similar a la de la izquierda, y el Partido Verde, que sacó casi 1 millón de votos con el candidato Enrique Peñalosa. De todas maneras, hay que decir que hacia estas elecciones del 15 de junio hay muchos desafíos para el pueblo colombiano, porque hay que resolver aspectos vitales para la perspectiva democrática de Colombia. Entre ellas, lo más importante es el proceso de paz que se está adelantando en La Habana con la guerrilla de las FARC y la posible iniciación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. La paz es un bien supremo para los colombianos, siempre y cuando vaya acompañada de cambios democráticos y de mejores condiciones sociales para el país. Y esto sustenta en buena manera el proceso político que está hoy en marcha en Colombia. Así que en dirección a las elecciones del 15 de junio, pues este es uno de los aspectos fundamentales. El presidente Santos ha adelantado su campaña en medio de contradicciones, de manejos muy complejos frente al proceso social en Colombia, frente a las demandas de los trabajadores, de los campesinos y de muchos sectores de la población que están agobiados por las difíciles condiciones sociales. Pero a pesar de esas contradicciones, él ha mantenido su decisión de que va a continuar con los diálogos de paz
si él es el presidente de la República en condiciones de reelegido. Mientras que el candidato Óscar Iván Zuluaga, que es el que tiene el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya lo conocimos bastante durante dos gobiernos, en que lo sustentó en una guerra generalizada, en el tratamiento de orden público de todas las luchas sociales y populares de nuestro país, pues ha venido sosteniendo que el 7 de agosto, que es el día en que se posesiona el nuevo presidente de la República, sea Santos o sea Zuluaga, en el caso de ser Zuluaga, él daría por finalizado ese proceso de paz. Es decir, nuestro país retornaría a un proceso de guerra prolongada, indefinida, con mayores escalamientos de la confrontación y con mayor deterioro de las condiciones de esa guerra, con mayor degradación que ya se ha visto por la participación del Estado en esa guerra, con un criterio de que todo es válido para derrotar a la insurgencia guerrillera y sobre todo apoyado en los grupos paramilitares que apoyan el territorio venezolano. Ustedes bien los conocen porque hace esa transhumancia desde Colombia para acá, tratando de desestabilizar también el proceso venezolano. Igual el señor Zuluaga ha puesto en entredicho las buenas relaciones que deben existir con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Buena parte del argumento de Zuluaga en su campaña es acusar a lo que él llama el castrochavismo y toda la guerra y la confrontación que hay en Colombia, como si esto no fuera una confrontación que tiene que ver es con causas internas que no son impuestas desde el exterior. Son causas políticas, económicas, sociales, históricas en un país en donde la clase dominante se acostumbró a ejercer el poder mediante la violencia. Entonces, este señor Zuluaga es una amenaza también para las relaciones de vecindad, no solamente con Venezuela, sino hacia el sur de Colombia, en el caso de la República de Ecuador, en donde hay contradicciones también con el gobierno de Rafael Correa, no solamente porque Correa pues mantiene una línea sobre la tendencia democrática predominante de soberanía nacional, patriótica, que hay hoy en nuestro continente, sino también porque hay una contradicción con el tema de las fumigaciones, que son muy generalizadas en el sur de nuestro país y afectan a la hermana República del Ecuador. Precisamente uno de los acuerdos de La Habana le pone fin a esas fumigaciones con glifosato, pero si Zuluaga suspende los diálogos, pues no habrá acuerdo sobre esas fumigaciones que seguirán siendo la principal manera para erradicar los cultivos llamados de uso ilícito en Colombia. Entonces, aquí veríamos también un proceso de desestabilización de las buenas relaciones que se han venido reconstruyendo en el país en los últimos 4 años. Amén de que la política anunciada en lo económico, en lo internacional, en la política exterior colombiana, pues se reafirma en lo que no se ha modificado, incluso con el gobierno de Santos, en su relación con la política exterior de los Estados Unidos, con la llamada Alianza del Pacífico, que es una manera de enfrentar lo que predomina en el continente, que es la integración soberana, distanciada de la dependencia norteamericana y que se expresa no solamente en el ALBA, que es la forma más avanzada de la integración económica, sino también en la CELAC, en UNASUR, en los nuevos desafíos de Mercosur, en los cuales están participando de manera autónoma y soberana los pueblos de América Latina en ese sueño de la patria grande de nuestro común libertador Simón Bolívar. Así que es evidente que el mayor peligro que hoy tiene Colombia es el triunfo del señor Zuluaga, que representa a el señor Uribe Vélez. Incluso por lo que se ha visto en Colombia y por los anuncios que hacen voceros de este grupo del señor Uribe, el sueño que tienen es que una vez Zuluaga esté posesionado como presidente, convocaría una constituyente para poderle abrir la puerta
a la reelección indefinida del señor Uribe. O sea, no se trata de oponernos per se a la reelección como una figura democrática, sino cuando se hace en nombre propio. Hacer la reelección única y exclusivamente para favorecer el interés y el deseo del señor Uribe Vélez de volver al gobierno, entre otras cosas para eludir las responsabilidades que tiene por varios crímenes, por varios delitos que ha cometido y que ha gozado de la impunidad, porque su juez natural, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en Colombia, no ha asumido con decisión la investigación y los procesos que están en marcha. Uribe tiene más de 150 procesos en esa Comisión de Acusaciones que están quietos, que no han ni siquiera ha sido llamado a responder por uno solo de ellos. Y esa es una de sus principales preocupaciones. Y esto es lo que quiere ahora el señor Uribe en torno a lo que tiene que ver con su impunidad. Él quiere eso, de un lado, evitar esa posibilidad de que sea investigado en la Comisión de Acusaciones y mantener lejos del país a quienes conocen muchos de sus delitos y que él logró asilar para eludir las investigaciones que se están haciendo en Colombia. Es el caso de la señora María del Pilar Hurtado, directora del DAS, que es la policía de inteligencia que fue desmantelada en el actual gobierno y que está acusada de crímenes, de seguimientos, de persecución contra varios miembros de la oposición. Yo soy una de las víctimas de esas actividades ilícitas de estos señores del DAS. Entonces, él trata de mantener a distancia a esas personas para que no sean extraditadas a Colombia, porque son las que pueden acusar y entregar las pruebas suficientes que permitan encauzar a Uribe y a todos sus secuaces y amigos que lo ayudaron a cometer esos delitos. Entonces, no con esto estoy diciendo que la única alternativa que tenga la izquierda es la de apoyar ahora al señor Santos para evitar que Zuluaga llegue a la presidencia de la República. Es una de las posibilidades, pero tendrá que definirse en Colombia y es lo que se está tratando en el día de hoy y de mañana por parte de las organizaciones de la izquierda. Es una de las posibilidades. La otra es, pues por supuesto, la de no apoyar a ninguno de los dos, porque de todas maneras el señor Santos, no siendo igual a Uribe y a su candidato Zuluaga, de todas maneras no ha hecho mucho esfuerzo realmente por encontrarse con el movimiento social y las reivindicaciones que le están planteando. Y muchos de los problemas del país están hoy día en peores condiciones que antes. Si bien es cierto hay un proceso de paz, que es un hecho significativo y trascendental para nuestro país, de todas maneras, en lo económico y en lo social, Santos ha seguido atado a la política neoliberal, a los tratados de libre comercio, a la dependencia, al poder de las transnacionales en Colombia, y el tratamiento de orden público ha sido constante frente a la lucha popular y social. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esta dirección. Estamos valorando mucho la solidaridad internacional, el papel que ha jugado en Venezuela los partidos de la izquierda, el movimiento popular, el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano que nos ha ayudado tanto en todo este proceso de paz que hoy día se desarrolla en La Habana y que es parte, por supuesto, de un desafío y de una necesidad que tiene hoy América Latina, que es el camino de la unidad antiimperialista, de la unidad democrática, de la unidad popular para favorecer los cambios. Yo quería entonces hacer esa presentación y, por supuesto, si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto estoy en disposición de absolverlas. Hermano, una pregunta. Ayer aquí el gobierno revolucionario realizó una jornada del Movimiento por la Paz y la Vida. Siempre el gobierno revolucionario apostando lo que es el diálogo. Desde febrero aquí la oposición venezolana ha realizado diferentes manifestaciones violentas contra el gobierno revolucionario y fue un público notorio que Álvaro Uribe tiene las manos metidas aquí, lo denunció el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia. Si ganara el candidato de Álvaro Uribe, el gobierno revolucionario, ¿se agudizarían las protestas en contra del gobierno revolucionario? ¿Cuál sería esa manifestación por parte de Colombia hacia el gobierno revolucionario?
Si gana Zuluaga, que es Uribe, que está detrás de él, por supuesto existirá esa amenaza. Una de las banderas, como lo decía yo antes, de Zuluaga en su campaña electoral, que es el mismo lenguaje de Uribe, es que todo lo que sucede en Colombia, todo el proceso de paz, la entrega, dicen ellos, de todo a las guerrillas por parte del gobierno de Santos, obedece a una estrategia castrochavista, dicen ellos. Con eso lo dice todo. Entonces es muy posible que al ganar ellos la presidencia y consecuentes con semejantes desvaríos, pues inicien una campaña de mayores provocaciones hacia la República Bolivariana de Venezuela, y que el paramilitarismo tenga más facilidades para pasar la frontera y venir a buscar la desestabilización del proceso venezolano. Eso tenemos que reconocerlo, y seguramente va a haber un momento difícil en las relaciones, no entre nuestros pueblos, entre nuestros países, sino entre los gobiernos, porque es evidente que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tendrá que defender su soberanía, su territorio, ante una amenaza que proviene no del pueblo colombiano, sino de un gobierno fascistoide, de un gobierno enemigo de la democracia, y que se convierte en un peligro para la estabilidad, no solo de las relaciones de Colombia con los países vecinos, sino una amenaza para el continente. Como bien lo dijo el comandante Chávez, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, la paz de Colombia es la paz de América Latina. Y si allí lo que se fomenta es la guerra y se escala el conflicto, pues sin duda se convierte eso en un factor de inestabilidad, en un factor anormal en el continente de América Latina, en donde hoy predominan las tendencias hacia la democracia, hacia la soberanía nacional. Una pregunta para el diputado Oscar Figueroa.